El expresidente y senador Álvaro Uribe reveló detalles inéditos de la operación hacker que se dio durante su gobierno. Aseguró que en la planeación del exitoso operativo participó la cúpula militar y lanzó dardos contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de la época. Nada tuvo que ver el ministro. Estaba en el extranjero. Cuando regresó fue a mi oficina con el general Padilla de León a decirme que si la FARC develaba el plan e impedía que Ingrid y los demás abordaran el helicóptero de rescate, se debería permitir que los retornaran a la selva. Le contesté que de manera ninguna, que además estaban muy enfermos, que bajo mi responsabilidad entrara a operar el plan B. El exmandatario también reveló por qué no asistió al aeropuerto para recibir la tripulación que trajo de regreso a la libertad a Ingrid Betancourt y a otros rescatados. Aseguró que pidió que en su lugar asistiera el expresidente y entonces ministro Juan Manuel Santos. Los altos mandos me invitaron a recibir a Ingrid. Dije que lo hicieran ellos y que el ministro lo necesitaba para su futuro político. El expresidente aseguró que desde el primer día de su gobierno asumió el compromiso de traer a la libertad a los secuestrados en poder de la exguerrilla de las FARC y concluyó diciendo que durante la operación Jaque primó el Estado de Derecho, pero según él, el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo. ¡Le llegó la hora!